Televisión Azteca, la televisora de Grupo Salinas propiedad del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, lanzó anoche una embestida contra el subsecretario Hugo López-Gatell, quien encabeza la estrategia de combate al COVID-19 en México, calificó de irrelevantes las cifras y conferencias del servidor público y urgió a la gente a ya no hacerle caso. Basado en una acusación de Javier Bonilla, el gobernador de Baja California por Morena, el conductor Javier Alatorre afirmó que hay una pérdida de confianza total hacia el funcionario, incluso afirmó que este aceptó sus falsedades en una entrevista que publicó el Wall Street Journal, lo cual no es cierto. Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Gobernadores de distintas entidades desmintieron las cifras del subsecretario de Salud e incluso el propio López-Gatell se fue de bruces en una entrevista con el Wall Street Journal y aceptó sus falsedades. Pero vamos por parte, las denuncias y la pérdida total de confianza en López-Gatell fueron inicialmente externadas por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Tenemos 72 defunciones reportadas al día de hoy. Son 72 y no 31 las personas fallecidas por el COVID-19 en Baja California. La cifra fue presentada durante el reporte diario que da el gobierno estatal. El secretario de Salud baja californiano, Alonso Pérez, dejó en claro que el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, no actualiza esa cifra desde hace una semana. El gobernador Jaime Bonilla afirmó que no se trata de actualización. No es cuestión de que se actualice, es cuestión de que se diga la verdad. Porque si hace una semana eso lo reportamos, ¿por qué no lo reportan? Le pregunto a los expertos que están haciendo esta información, ¿verdad? Expertos entre comillas, ¿por qué están reportando una información que no es real? O sea, yo voy a tener como gobernador, les voy a exigir que den la información verídica de Baja California. Bonilla Valdés dijo que al igual que Baja California, muchas entidades desafían los reportes que presenta a diario López-Gatell porque parecen tendenciosos. Parece que hay una tendencia, pues no sé si desinformar o dar otros números o porque no tienen la información o es una combinación de incompetencia y desinformación, pero esto está siendo muy grave porque a lo largo y ancho del país hay mucha inconformidad con la información que se está esparciendo precisamente del centro del país y pues tendremos que llegar a saber cuál es realmente la razón, ¿no? Baja California tampoco está de acuerdo en el reporte de movilidad presentado el jueves en Palacio Nacional y afirmaron que los bajacalifornianos han cumplido las medidas sanitarias para evitar un mayor número de contagios. Porque yo en lo particular como gobernador siento que al no presentar toda la información se le sacrifica a Tijuana, se le sacrifica al estado de Baja California, retrasándolos el día 30 de mayo, ¿ok? Afectando un serio problema en la comunidad y en la economía de mi estado. Entonces yo creo que si se van a tomar decisiones como las que se están tomando y vamos a basar en esta información, una decisión tiene que estar completa. Óscar Gómez Romero, Azteca Noticias. En el marco de la política de distanciamiento social, López-Gatell promueve el cese de actividades económicas no esenciales y tras varios días de mandar mensajes entre líneas a los industriales inconformes con las medidas, anunció el pasado jueves la implementación de sanciones contra las empresas que incumplan con la suspensión de labores. Y es que bajo el pretexto de que sus empresas llevan a cabo actividades esenciales, Salinas Pliego obligó a sus trabajadores a acudir a sus puestos laborales. El multimillonario se opuso contundentemente a las medidas de distanciamiento social y de suspensión de actividades. Recordemos que el empresario, dueño de Grupo Salinas, así como de la televisora Televisión Azteca, dio una plática para sus colaboradores y mencionó que, al dejar de realizar las actividades normales, afectarán de manera directa a la economía y eso desatará más delincuencia. Estamos mal. Las calles vacías. Todo cerrado. Escuelas vacías. Hoteles vacíos. Restaurantes vacíos. Parques sin gente. Esto no puede ser. Esto no puede ser. La vida tiene que continuar. Como van las cosas,
parece que no moriremos por coronavirus, pero sí vamos a morir de hambre. En México, la inmensa mayoría de la población no vive de un sueldo, no vive de sus ahorros, no vive del gobierno. La inmensa mayoría de la población vive al día. De manera que si la mayoría de la población deja de generar ingresos hoy, simplemente mañana no tiene que comer. Paralizar toda la actividad económica de tajo significa hambre. Y por lo tanto, dentro de poco tiempo se desatará la delincuencia, la rapiña y el caos. Porque resulta que el estómago no sabe esperar. El presidente López Obrador ha estado insistiendo en que tenemos que tener calma y que tenemos que salir adelante, porque el pueblo es fuerte y tiene muchas reservas. Y tiene razón. Pero ¿qué pasa? La oposición política al presidente tiene que encontrar cómo pegarle. Y entonces le están pegando porque no ha hecho suficiente para aislar a la población. El mismo presidente está viendo presionado por la oposición política para cerrar todo. Y aquí conviene mucho que la oposición fifí, aquí hay algunos, se moderen, porque la alternativa del aislamiento es la rapiña y la violencia social. Estoy seguro que con tu ayuda, con tu ayuda, con tu ayuda, con la ayuda de todos, vamos a seguir adelante y la vida tiene que continuar. Por lo que pidió seguir saliendo de casa y dejar a un lado el miedo por el coronavirus. Cabe mencionar también que una imagen de Banco Azteca, del que también es dueño Ricardo Salinas, se hizo viral en días anteriores por pedir a sus clientes adelantar pagos en sucursales para seguir con el beneficio de pago puntual. Imagen que cientos de usuarios de redes sociales la hicieron viral y que además criticaron fuertemente a la institución bancaria y a su dueño, Salinas Pliego. El hecho generó en redes sociales una masiva reacción de repudio a Televisión Azteca, Javier Alatorre y su patrón Ricardo Salinas Pliego, que en la mañana del sábado concentraba 6 hashtags que eran trending topic en Twitter y otro favorable a López-Gatell: TV Azteca, Salinas Pliego, TV Azteca criminal, Javier Alatorre y Gatell. Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche, que llamó a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell. Creo que fue una actitud no bien pensada, porque Javier es una persona buena. Creo que cometió un error, como cometemos errores todos. Y además hizo uso de su libertad. Cada quien puede expresarse, manifestarse. Estoy en la oficina trabajando con algunos servidores públicos. La verdad que todos, los secretarios, los integrantes del gabinete, los directores, todos los funcionarios del más alto nivel de responsabilidad, estamos trabajando permanentemente. Vamos bien, eso es lo que puedo informar a todos los mexicanos. Vamos bien enfrentando la pandemia del coronavirus. Y puedo mostrarlo con resultados. Lo que pasa es que
es de mal gusto compararnos con otros países cuando se trata de desgracias, de dolor humano. Pero México es de los países con mejores resultados en el enfrentamiento, en el combate a esta pandemia del coronavirus. Por eso tenemos que continuar con las recomendaciones de los médicos, de los especialistas, de los científicos. Es un grupo excepcional el que nos está asesorando, y lo que cuentan son los resultados. Les decía, vamos bien. Desde luego, lo fundamental es el comportamiento de nosotros, el comportamiento del pueblo, el comportamiento de la gente. Y llevamos en comportamiento 10 de calificación. Muy buena la calificación de los mexicanos, porque se está haciendo caso, porque nos estamos quedando en casa, estamos saliendo nada más para lo indispensable, estamos cuidando a nuestros enfermos crónicos, a diabéticos, a hipertensos, a nuestros queridísimos adultos mayores, ancianos respetables. Los estamos cuidando porque es la población más vulnerable. Se está demostrando la importancia, lo repito una vez más, de la fraternidad de nuestras familias. Insisto, reitero, la familia es la institución de seguridad social más importante de nuestro país. Vamos bien, y mi recomendación, por mi investidura de presidente de la República, es que sigamos las recomendaciones a la vez, los consejos a la vez, que nos están transmitiendo los especialistas. De manera muy particular, las recomendaciones del doctor Hugo López-Gatell. Es un agente con mucha preparación. Es un científico. Además, es un hombre responsable, honesto. Le tenemos toda la confianza. Además, él está apoyado por un grupo de especialistas, de científicos. Estamos hablando de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, premios nacionales de ciencia. Dije desde el principio, bueno, se los transmití a los jefes de Estado del G20, de las 20 economías, los jefes de Estado de esos 20 países, les dije en una teleconferencia de que nosotros estábamos confiando toda la estrategia para enfrentar el coronavirus en especialistas, en médicos, en científicos, que los políticos, les dije, no éramos todólogos, sábelo todo. Por eso creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche, que llamó a no hacerle caso a el doctor Hugo López-Gatell. Creo que fue una actitud no bien pensada, porque Javier es una persona buena. Creo que cometió un error, como cometemos errores todos. Y además hizo uso de su libertad. Cada quien puede expresarse, manifestarse. No debe de haber de ninguna manera linchamiento político
por alguien que no comparta nuestro punto de vista, inclusive que pueda decir algo en estos momentos difíciles que afecte a la colectividad, incluso que pueda ser hasta dañino para los seres humanos, que no es esa la intención de Javier, pero tiene el derecho a expresarse, a manifestarse. Que viva la libertad. Prohibido prohibir. Nosotros llegamos aquí, a donde está, donde estoy, porque queremos que se respeten las libertades, que no haya autoritarismo, que se garantice el derecho a disentir. Pero sí, aclarar que no está bien llamar a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell. Él es una autoridad. Él nos representa. A mí me representa. Yo me siento representado por él. Yo, mi familia, pero además considero que todos los mexicanos debemos de hacerles caso a los especialistas. También aprovecho para comentarle a la gente, como se nos va a alargar el periodo, porque esa es la recomendación, la tenemos que cumplir y vamos bien. Yo sé que se sufre, se padece. Imagínense cuánta gente humilde, cuánta gente pobre, cuánta gente que se busca la vida a diario y que está pasando por un mal tiempo. Pero no es en vano, hay que cuidarnos. Lo más importante de todo lo sagrado, lo sublime, es la vida. La vida de cada uno de nosotros y la vida de los demás. Eso es el amor al prójimo. Cuidarnos, querernos, amarnos unos a otros. Entonces, ya vamos a empezar a recuperarnos también en lo económico. Tenemos ya un plan. A todos les va a llegar un apoyo. Ya estoy trabajando para eso. Les va a llegar apoyos al 60% de los hogares de México. Para empezar, al 60%. Y imaginen que nuestra sociedad, pues es, desgraciadamente, pues una pirámide. ¿Sí? Así es nuestra sociedad. Entonces, ¿a quién le va a llegar? ¿O a quién se atiende primero? Pues a los que están en la base. En la base, que es el 60%. Los más pobres, los más necesitados. Para decirlo, los pobres y la clase media baja y clase media. Ahí vamos. Y luego a los demás. Pero va a ser a todos. Es gobernar para todos. Atender a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a quien más lo necesita. ¿Y cómo les va a llegar el apoyo? Bueno, de tres formas. Se va a intensificar la entrega de los beneficios de las ayudas. Empezamos el 10 de marzo y al 10 de abril, para tener una idea, ya habíamos distribuido 46 mil millones en un mes. ¿A quién fue destinado ese dinero? A todos los adultos mayores, a 8 millones de adultos mayores y a cerca de 1 millón de niñas y niños con discapacidad. 46 mil millones de pesos. De mayo a junio, o en el mes de mayo, vamos a hacer lo mismo. Cuando menos 50 mil millones van a bajar.
En junio, otros 50 mil. Y va a ir aumentando. Porque vamos a entregar 3 millones de créditos para quienes están en la economía formal y los que están en economía informal. Pequeñas empresas familiares y quienes se buscan la vida como pueden. En el comercio, que tienen talleres, que tienen papelerías, que tienen sus taquerías. Los taxistas, todos van a tener sus créditos con facilidades. Van a recibir el dinero y en 3 meses no van a pagar nada. Hasta el cuarto mes van a empezar a abonar 850 pesos mensuales, 3 años. Una tasa de interés para los más pobres de 6.5, que es la tasa del Banco de México. Pero también vamos a entregar las becas a los estudiantes. 11 millones de becas a todos los estudiantes. Se va a adelantar el pago. Lo mismo, vamos a entregar apoyos en el campo a los productores con el programa Producción para el Bienestar. Vamos a entregar a 180 mil pescadores apoyo directo. Todo esto a partir de mayo. Vamos a iniciar dispersando recursos con los bancos para que no haya concentración, que puedan recibir en sus cuentas, los que tengan cuentas bancarias, estos apoyos. Y en la medida de que va a ir pasando la epidemia, ya van a poder ir directamente a las sucursales y los que trabajan en el campo, los servidores de la nación, van a ir casa por casa entregando los apoyos con el respaldo de la Guardia Nacional para que no haya asaltos, para que no les hagan daño y lleguen a las casas a entregar todos los apoyos. También ya en mayo inician los trabajos del Tren Maya, 5 tramos. Por cada tramo, 30 mil empleos, es decir, 150 mil empleos. Continuamos con la refinería. Vamos a mejorar las 6 refinerías que tenemos. Vamos a seguir con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Se amplía a 200 mil sembradores más del programa Sembrando Vida. Se amplía el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Vamos a inyectar muchos recursos para reactivar pronto la economía. Tengamos confianza. Vamos a salir adelante. Ya falta poco, no nos desanimemos y sigamos cumpliendo con las recomendaciones que nos hacen los especialistas. Es por el bien de cada uno de nosotros, es por el bien de nuestro pueblo, es por el bien de nuestra nación. Les mando así un abrazo cariñoso. Son tiempos de fraternidad. Es tiempo de demostrar que queremos una república amorosa, fraterna, digna, humana, solidaria, justa, honesta.